Transportistas y comerciantes que traen sus productos de diferentes estados de la República a la capital oaxaqueña temen que con el gasolinazo previsto para el 2017, sus ventas disminuyan por el incremento de este. Nuestro producto lo traemos principalmente del estado de Veracruz y de algunos otros puntos. Bueno, pues el principal problema que tenemos es en el transporte, el incremento a lo que es los fletes y el incremento que es a gastos de transporte. Nosotros si tenemos contemplado un gasto de transporte de 50 centavos, ahorita se va a 70 centavos o a 65 centavos más o menos, que aproximadamente y en un flete que tenemos, vamos a decir, de 12 mil pesos, ahorita se nos va hasta 15 mil pesos. Y es que este martes, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció nuevos precios a este producto, lo que se ha considerado hasta el momento como el gasolinazo, de hasta un 20% de incremento. Es decir, el litro de gasolina de la Magna será de 15.99 pesos por litro y la Premium de 17.79. En realidad el precio va a variar un poco, de hecho ahorita el producto pues está caro porque no hay mucha producción por la temporada de frío. Pero pues yo pienso que para esas fechas va a tener que aumentar el precio. Ahorita tenemos el precio de 8 pesos el kilo. Para ese entonces pues podría aumentar unos 3, 4 pesos más o tal vez el doble, no sabríamos todavía. De hecho no, se buscaría pues un producto alterno que sería la Costa. Los comerciantes consideraron que si la gasolina se dispara en este 2017, obviamente los precios tendrán que subir. Y esto, por lo consiguiente, afectará la economía de los consumidores y de los mismos vendedores. No, pues sí nos va a afectar mucho, ¿no? ¿Cómo te diré? Lo que es el transporte. Por ejemplo, allá en el campo, allá en la costa, se siembra con bombas y se riega con agua de bomba bombeado. Entonces la gasolina, al aumentar, pues va a subir también el costo de producción y el costo de flete. Pues va a subir todo, ¿no? Y sí nos va a percutir, y lo que más que nada va a percutir más al consumidor, porque al final de cuentas, si venimos con un peso de flete, pues ahora le vamos a poner unos 50 o 2 pesos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.